Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de introducción a la geometría avanzada. Y el día de hoy vamos a hablar sobre polos y polares, que es una de las últimas relaciones proyectivas que vamos a revisar. Y empezaríamos ya la siguiente semana, en la recta final, a trabajar geometrías no euclidianas. De hecho, si hoy tenemos suficiente tiempo, podríamos hablar sobre geometría elíptica. Vemos hacia el final a ver si nos da tiempo. Pero bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre polos y polares, o la relación de polaridad en el proyectivo. Entonces vamos al pizarrón y a ver qué tanto podemos avanzar el día de hoy. Vámonos al pizarrón. Vale, entonces vamos a hablar de polos y polares, o relación de polaridad. Entonces, vamos a tomar a la matriz de una cónica, ¿no? Entonces, esta matriz es no singular. O bueno, déjenlo no singular. Esa matriz es, o vimos que tiene asociada una forma cuadrática. Es lo mismo que pasa cuando tenemos, por ejemplo, en superficies diferenciables, la matriz de la métrica, ¿no? La métrica riemanniana. Lo que hacemos es definir el producto punto de dos vectores tangentes en el punto P, como multiplicar el vector X transpuesto por X, por Y, perdón, vía la matriz M sub R, o G mayúscula, como se le llama a veces, que es la métrica, ¿no? G y J, ¿no? ¿Qué multiplicas a esto, ¿no? Entonces, decimos que una clase X, ¿no?, tiene tres componentes y lo que sea, pero la clase X pertenece a la cónica C, ¿no? Digamos que esta matriz A es la matriz asociada a la cónica C. Entonces, este punto pertenece a C si y solo si X transpuesto A por X se anula, es decir, si la forma cuadrática asociada a la aplicada a la X se anula, ¿no? Entonces, los ceros de este polinomio cuadrático corresponden con la cónica. Ahora, esto no es tan así, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Aquí, ojo. En general, para un producto de este tipo, vamos a tener que el X punto X es mayor o igual que cero, ¿no? En el P, ¿no?
Pero en este caso, esta forma cuadrática no necesariamente se comporta de esa manera. Y de hecho, esta forma cuadrática la podemos escribir como A aplicado a X punto X, ¿no? O sea, la escribimos vía el producto punto. Pero bueno, primero. Entonces, en este caso de arriba, decimos que es no degenerada si X punto X es 0, si solo si el X es el vector 0. En el caso de la matriz de una cónica, no necesariamente tenemos esa propiedad de ser no degenerada. Entonces, sí tenemos, de hecho, un montón de puntos donde pasa esto, ¿no? Entonces, si X está en la cónica, entonces sí pasa esto. Pero si pasa esto, no necesariamente la X va a estar en la cónica. De hecho, podría ocurrir, no es cierto, sí, cuando la Q se hace cero, ahí sí está en la cónica, pero podríamos, perdón, tener una cosa del estilo A aplicado a alguna otra cosa, punto la cosa que sí está en la cónica, y que esto dé cero, ¿no? Es decir, una ecuación de la forma X0 traspuesta por A por X. Entonces, a ver, vamos a escribir igual a cero, ¿no? Vamos a escribir esta cosa. Perdón, y aquí me estoy equivocando. Este es AX punto X0, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que el X0, que puede tener coordenadas X0, Y0, Z0, por la matriz A, que es de la forma A, C, F, B, B, D, D, E y E, por el X, Y, Z, es igual a 0. Pero esta de aquí, para un X0, Y0, Z0, ¿no? La clase del X0, con barrita si quieren, no está en la cónica, ¿no? Entonces, si para este X0 que no está en la cónica tenemos esta relación, entonces vamos a decir que el punto que corresponde con la clase del X0 es polar o está en la recta polar de C, ¿no? ¿Quién es la recta polar de C? Pues la que representa esta relación, ¿no? Si se fijan, esto es una recta, ¿no? Este es un punto fijo y esto pues es un lugar al que queremos describir, ¿sí? Vale. Y también vamos a decir que X0 es punto polar de P0. Está en la recta polar de P0 de... Perdón. A ver, no. El, no el X0, sino el X, Y, Z, tal que cumple esta relación, está en la recta polar de P0, o del X0, perdón, X0, respecto a la cónica C, igual aquí, respecto a la cónica C, ¿no? Entonces, la polaridad es una relación entre puntos y rectas. Y vamos a tener rectas que son polares respecto de
de las mismas cónicas, ¿no? Entonces, la primera observación que quiero hacer es que como los puntos en la cónica son polares de sí mismos. ¿Por qué? Pues porque cumplen que X traspuesta por A por X se anula, ¿no? Entonces son polares de sí mismos. Ahora, esta es la observación 1. La observación 2 es que polares de puntos colineales son rectas concurrentes. Entonces digamos que X y Y no están en la cónica, 0, 0, clase, no están en la cónica y que y queremos ver quiénes son las rectas polares, ¿no? Entonces, no están en la cónica y además, pero necesitamos más, ¿no? Porque dos siempre son colineales. Entonces, tres necesitamos. X0, Y0, Z0. Clase, estos son puntos que no están en la cónica y el determinante de la matriz compuesta por estas columnas se anula, ¿no? Ahí está. Entonces quisiéramos ver qué pasa con las rectas polares. Entonces, las rectas polares, ¿quiénes son? Pues es X0 a X0 transpuesta a X, ¿no? Y0 a Y traspuesta, ¿no? Z0 igual a 0, igual a 0. Z0 traspuesta a Z igual a 0. Y queremos ver que esas tres rectas son concurrentes. ¿Cómo es la... ¿cómo es la... ¿qué es lo que queremos decir? Pues quisiéramos ver que el determinante de qué matriz, de la matriz que tiene X0 traspuesta a Y0 traspuesta a Z0 traspuesta a, también se anula. Ahora, ¿quién es este? Digamos, X0 traspuesta por A, si lo transponemos, traspuesto, es igual a A traspuesta X0, pero A es simétrica, entonces esta es A por X0, ¿no? Entonces este de aquí, si transponemos toda esta matriz, pues es la traspuesta de cada una de estas y nos quedamos con la matriz, con el determinante, perdón, de AX0, AY0, AZ0, ¿no? Que lo podemos reescribir como el determinante de A por el determinante de X0, Y0, Z0. Pero escrito al revés, ¿no? X0, Y0, Z0. Y este de aquí
Pues depende de la matriz, pero este de aquí es 0, ¿no? Entonces, las tres rectas, estas determinadas de aquí, también son concurrentes. Entonces, por lo tanto, las polares son concurrentes. Ok. Vale. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado con de qué punto estamos hablando, ¿no? Esencialmente una cónica va a separar al espacio proyectivo en dos. La región interior de la cónica y la región exterior a la cónica. Ambas son ajenas, ¿no? Entonces, digamos, si esto le llamamos el C bolita, bueno, no. Sí, pongámosle C bolita. O C con gorro, podemos siempre poner a P2DR como la C con gorro unión la C con gorro unión el complemento de esta cosa, ¿no? C con gorro unión C complemento, o como quiera que escriban los complementos, ¿no? Entonces son dos regiones ajenas. Okay. Ahora. ¿Por qué me interesa esa parte? Porque lo que quiero es hacer una construcción de la polar de un punto, ¿no? Si tenemos nuestra cónica por acá y nuestro punto está en la región exterior, si tomamos dos tangentes a la cónica que pasen por el punto del que nos estamos preocupando, ahí está, ahora sí, déjenme quitar esta de arriba, entonces esta sí es tangente por acá y por acá, ¿no? Entonces este punto gordo rojo es el P0 y esta es la cónica C. Entonces, los puntos de tangencia andan aquí y aquí, y lo que vamos a tener es que la polar va a ser la recta que pasa por esos dos puntos de tangencia, ¿no? Entonces, si P está en el exterior, si P0 es, lo voy a poner así, exterior a C, los puntos de tangencia de dos, de las dos, ¿no? Tangentes AC por P0 determinan a la polar. Entonces,
¿Cómo nos convencemos de esto? Entonces, digamos que la recta tangente a cualquier recta tangente a C está determinada por dos puntos, ¿no? Llamémosles R y S. Esa R y S, lo que quiera que sean, pues es una cosa así, ¿no? R más S por la matriz de la cónica por R más lambda S traspuesta debería ser cero, ¿no? Es decir, yo quiero que en el punto de tangencia, que es alguno de esta forma, ¿no? La recta es tangente en R más lambda S, ¿no? Entonces, este punto R más lambda S pertenece a la cónica, eso es lo que estamos diciendo. Ok. Esto de aquí lo podemos reescribir, ¿no? Por linealidad. Esto es R por A por, bueno, primero hagámosle así. Esto es R más lambda S por A por R traspuesto más lambda, bueno, pero no, la lambda es real. Lambda S traspuesto, ¿no? Esto tiene que ser igual a R a R traspuesto más lambda S a R traspuesto más lambda cuadrada S a S traspuesto más R a lambda S traspuesto, ¿no? La lambda la corremos para el otro lado. S traspuesto y lambda, ¿no? Más. Pero esta también va a ser decir, R a S traspuesto es igual a, tomamos la traspuesta y es S a R traspuesto, porque esta es simétrica, ¿no? Entonces esto de aquí nos da R a R traspuesto más lambda cuadrada S a S traspuesto más 2 lambda S a R traspuesto, ¿no? Y entonces lo que estamos buscando es un punto de, porque esto lo que nos da es más que tangente, nos da contacto, ¿no? Entonces es un punto de contacto con con C, sí, para esa R más lambda S, ¿no? Entonces podría ser un punto de corte, pero lo que queremos es que las dos soluciones de esta ecuación cuadrática sean la misma para que tengamos un punto de tangencia, ¿no? Entonces, que hiciéramos
un punto doble. O una raíz doble, pongámosle una raíz doble. Entonces, el discriminante de la cuadrática debe ser SAR traspuesto cuadrado menos SAS traspuesto por RAR traspuesto, y debería ser 0. Ok, entonces esta es la caracterización de lo que estamos buscando. ¿No? Esto, las S y R que cumplen esta expresión de aquí, esta ecuación de aquí, son los puntos de tangencia. Y por allí debería pasar la polar. Entonces, ¿cómo probamos que por ahí pasa la polar? Entonces, esa es una proposición. Entonces, si desde R podemos trazar dos tangentes a una cónica C, los puntos de tangencia S1 y S2 determinan a la polar, a la recta polar de R respecto a la cónica C. Entonces, simplemente quisiéramos ver que S1 y S2 pertenecen a la polar. Entonces, ¿cómo calculamos S1 y S2? Pues con la expresión que ya teníamos, ¿no? Entonces, S1 a R traspuesta cuadrada igual a S1 a S traspuesta por R a R traspuesta, y S2 a R traspuesta al cuadrado es lo mismo que 2 a S2 traspuesta por R a R traspuesta. Ahora, como son puntos de tangencia, ¿no? Esto es igual a 0 y esto también. R está fuera de la cónica, pero S1 y S2 están en la cónica y por lo tanto, le voy a poner SI a SI traspuesto, debe ser igual a 0, ¿no? Esto es Q aplicado a la SI. Entonces, tenemos esas dos ecuaciones y estas implican que simplemente S1 a RT es igual a 0, lo mismo que S2 a con RT, ¿no? Ahí está. Pues podemos voltearlo para que se vea de forma más como lo esperábamos. Esto implica que R por A S1 traspuesto es igual a 0 y R por A S2 traspuesto
igual a 0, significa que S1 y S2 están en la polar de R respecto a C. Por lo tanto, la recta S1, S2 es la polar. ¿No? Vale. Bueno. Nada más. Entonces hicimos el dibujo. Bueno, nos va a faltar un poco más. El lunes terminamos de ver polares. Vemos algunas cosas de geometría elíptica. Y miércoles y viernes terminamos hablando sobre algunos resultados de la geometría hiperbólica. De momento, parémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.